El Pirata con la tercera equipación, esta camiseta roja, que gusta mucho en buena parte de la afición pirata, ya nos dirán en las redes sociales. Molina y Monzón, los 11 de Abel, Eduardo Balbo. Ahí está presentado el equipo dueño de casa, jugando otra vez en el escenario provincial. La visita El Pirata, la B de Córdoba. Así va el equipo de Guillermo Farré. Lozada el arquero, el Colo Barinaga, Moreno, Meriano e Ibacache. Ulises Sánchez. Estimado Jorge Baliño, cuando usted lo disponga. El pitazo del árbitro en marcha el espectáculo. La metió Pacerini al fondo. Acaba la pelota por afuera Torren. Viene el ex hombre de central, qué buen recorte metió Torren, pica por el segundo palo, esperando a Molina, coloca al centro, busca a Molina, terminó sacando Barinaga providencialmente. La pelota a la mitad de la cancha la va tomando otra vez Torren. El recorte en la zona media, la cobertura de Vázquez. Sacó Valdés, venía buscando a Tencio. Qué buena pelota para Torren, espera Monzón, espera Molina, el esférico corto, viene a Tencio. Al fondo la pone para Vázquez, viene por el costado y terminó tirando muy arriba. En la chance la Kidain. Córdoba busca la primera emoción en la noche de Santiago del Estero. Llegará el envío al corazón del área. La pone Marín, el envío cerradito. Saca de cabeza dando una mano en el fondo Monzón. Otra vez al área quería Rolón, rebote para Marín, el amago. La deja para Reina, pasó muy bien Marín. Se mete al área, tiró. Notable Ingolotti, qué tapada del arquero. Otro rebote más, es todo el Pirata, Viene Barinaga. Se va con todo el rosarino contra la Kira. Ahí en el recorte, busca a Barinaga otra vez. Hace la pausa. La mete para Ulises, otra vez Barinaga habilitado. Barinaga tiró cruzado para Cerini, gol. ¡Gol! También de lo que veníamos hablando, cómo Ulises Sánchez queda solo con la trepada del Colo Barinaga. Siempre recibe solo el habitualmente mediocampista abierto por la derecha. Oh, puedo opinar la gente del Pirata, Por supuesto. Ya veremos las redes. Hay balón parado. El rebate a las manos de Lozada. Probaba Garrido. Se la quedó Nahuel. Sus redes, Leo, querido. Guardia.leonardo en Instagram. O en arroba Nicolás Nardini, Instagram y Twitter. Los invitamos, para que Ibacache en el control. Gana por la mínima el equipo de la Docta. Se va adelantando Marín, Pacerini, otra vez Marín. La quiere Ulises, pasa por afuera, acabó una flecha a la derecha. Barinaga va contra la Kidain. Barinaga coloca un centro bárbaro, el segundo palo, lo baja Reina, quiere Rolón. Se tiró con todo Rolón, parece falta. Pelota, dice el juez. Sigue Rolón, otra vez con Reina. El amago de peruano, el remate de Marín. Otro rebote más, otra vez Marín. Y rodilla en tierra, Ingolotti. Qué bien que está jugando el Pirata. Sí, señor. Domina las acciones perfectamente. Baliño marcando que había sido todo pelota el quite de Rolón. En dos oportunidades el chileno. El segundo, muy desde de lejos, a las manos del arquero Ingolotti. Pero es todo de Belgrano el dominio. Casi 18 minutos, irá la pelota al corazón del área. El envío cerradito, otra vez en corto, quiere meterla a Tencio, ya pasó por afuera Torren. Llegó al vacío Torren, que centro bárbaro metió, Monzón, ¡tal! ¡Gol! La Kidain, ¡gol! Ferroviario, lo hizo la Kidain casi de karate. La acción en 18, 1-1. Bueno, acá está otra vez clave, clave. Torren, que lo decíamos, ¿no? Pasaba permanentemente. Está con 9 unidades en este momento. El Ferroviario que quiere más, va Molina, espera Monzón. Qué buen recorte le hace para él, Molina tira el centro atrás, llega al vacío buscando otra vez la Kidain, tiró al travesaño. Fíjense la Kidain, cómo viene, solo qué mal parado que está Belgrano. Solo los dos marcadores centrales, totalmente corrido. No hay cobertura por parte del lateral por la derecha, que es Barinaga. Tampoco por los mediocampistas. Y la Kidain que ahora revienta el travesaño. La mete ahora Longo.
Ulises Sánchez, buena pelota, pica habilitado Pacerini, se va Pacerini, se mete para el gol, va el grandote, que buen amago, buen recorte, Pacerini, tiró, gol, no, fuera de juego, bueno, habrá que revisarla, dio delay de bandera en línea, Pacerini, parece adelantado, ¿no? Parece adelantado, parece, sí, un acierto de Asensi, exactamente, fíjense la línea de corte de Pasto, da la sensación que Pacerini está adelantado, pero que descompensado que había quedado ahí en ese sector. El Pirata de Córdoba. Casi 33 y medio. Parece que Central Córdoba volvió al 4-4-2 original. Fíjense que a dónde está Miloca ahora. Es verdad, Sacó la pelota en el fondo ahora. Meriano Ibacache. Pacerini otra vez, Ibacache habilitado. La hace para él, Ibacache coloca al centro del tiro. Está Ulises, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Belgrano. Lo hizo Ulises Benjamín Sánchez. En 34, gana ahora Belgrano 2-1. Y lo que es el fútbol, ¿no? En el mejor momento de Central Córdoba. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Al cabo de los primeros 45 minutos, en Santiago del Estero, Central Córdoba 1, gol de Lucky Daín, Belgrano 2. Como termina quedando parado. Bueno, de marca pura, queda solo Kevin Vázquez. Exactamente, claro, es lo que estaba observando. Otro cambio más en el módulo táctico del Ferroviario. En marcha el complemento. Sí, sí, ahí está marcado. 4-1, 4-1. Se va adelantando el Ferroviario. Sanabria a la derecha, Nus en el costado opuesto. Por adentro Garrido, qué buena pelota metida. La tiene Molina, tiró, cruzado, palo y afuera. Se lo perdió Molina. Siempre, fíjense qué bien que la hace en la personal Garrido. Junta marcas, le pone un pase bárbaro, exquisito, a Molina. No lo puede creer Molina, la filtración en la saga del Pirata. E inclusive, ya lo agarró desarmado dos veces, e inclusive en la zona media tiene espacios el conjunto de Farré. En este caso la terminó mal Marín. Buena pelota para Garrido, viene Thiago Nuz. Sanabria para afuera, qué buen balón para Mateo. Hace el recorte, hace la pausa, la busca Sanabria. Mete por abajo, el sabrazo de Atencio. Apenas afuera, avisó otra vez el Ferroviario. Hacia el fondo Atencio. La pone Leiza y otra vez Atencio. Ataca Central Córdoba. Buen control de Lucky Daín. Espera Molina, espera Sanabria. La pone Vázquez. Torren. Busca Nuz. Encara Thiago. El mano a mano con Ibacache. Otra vez Torren. Balconeando el área, el Ferroviario. Garrido, Lucky Daín, prepara, coloca el centro, busca a Thiago Nuz, de cabeza, gol. ¡Gol! Del Ferroviario, Thiago Tomás Nuz, por golpe de cabeza ahora. Central Córdoba 2, Belgrano 2. Y hace un rato se lo dijimos, le marca la diagonal y no le dan el pase. Le marca la diagonal, bueno, vio que dice no hay dos sin tres, bueno, no hay tres sin cuatro. En la cuarta, perfecto lo de la Kidain. ¿Cómo le marca la diagonal Thiago Nuz? Se duerme Ibacache, aprovecha, fíjense. La chance para el Ferroviario. La pone Vázquez, Vázquez, notable Lozada. La pelota al córner. Y por eso la acomodó Vázquez. Y cuando Montoya le preguntó, le dijo, sí, sí, le pego yo. Buen tiro libre del mediocampista central de Central Córdoba. Se lució Lozada en esta. Se levanta el pueblo del Ferroviario. Lo quiere ganar Central Córdoba. Apuro manotazo en el área. El centro al punto del penal, queda para Leiza, pelota suelta, piden penal. Atención, con esta era fuera de juego, me parece. Partido que un solo amonestado. Sí, señor. Moreno.
Lucky Daín, espéranos. El mano a mano con Ulises Sánchez. Aguántanos. El cambio de frente. Golpe de cabeza de Kalinski. Lencioni, atento Torren. Ya recupera para el ferroviario. Mete Leiza. Se va terminando la historia. Sacó por golpe de cabeza a Luco. Habilitado Suárez, Chavarría por adentro. Qué buena pelota va para Lencioni. Cruzado. Pelota al córner. Segundo palo Suárez en el primero junto a Pacerini. El envío que llega a Buca Moreno, le dio pifiado Pacerini, suelto a Buca Suárez, Ingolotti. Se quedó con la pelota. Señoras y señores, se baja el telón aquí en Santiago del Estero. Acaban de igualar 2-2 Central Córdoba y Belgrano. Vemos los goles.